el presidente del Consejo Directivo del SODRE, Martín Itamuzú, bienvenido, ¿cómo estás? Ya sos de la casa, Martín, ya sos de este plantel. Está lindo. Claro, el título también. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. ¿Cómo estás y cómo se vienen estas actividades? Queremos saber y cuáles son las actividades para esta temporada de invierno, vacaciones. Bueno, cuando empezamos a programar las vacaciones y decíamos, bueno, hay que generar contenidos para los niños y las niñas, pero además potenciar que se queden en la casa y no generar contenidos que... Qué difícil. Fue un desafío, pero fue un muy lindo desafío, porque ahí todo el equipo creativo del SODRE, desde cada sector, empezaron a proponer ideas y así nació Recreo en Casa, que cada día va a tener un contenido distinto, algunos más lúdicos, recreativos, pedagógicos, para que, bueno, entretenerte desde otro lugar y conocer la actividad artística también desde otro lugar. Por ejemplo, ayer fue el primer contenido, que es un taller de luz negra y les enseñábamos a hacer la luz negra en su casa. Sofía Rosena, que es técnico del Auditorio Nacional, les enseñó a hacer con el teléfono, hacer una luz negra, los dibujos. Y todos los contenidos, además, son conducidos por Paola Bianco, que es quien es el hilo conductor que va siguiendo todo este trayecto. Así que, bueno, va a haber de todo, ¿no? Como decía, talleres, pero va a haber clases abiertas de danza, va a haber contenidos del Ballet Nacional, que vamos a emitir por streaming Cuentos de la Selva, que es un contenido que se había hecho el año pasado. Músicos de la Orquesta del Sodre le van a enseñar a hacer música a los chicos con cosas que encuentran en su casa. Así que los padres, no sé si se van a estar tan contentos, pero va a haber... ¿Cómo funciona? Es todos los días en el Facebook de Auditorio. Puedes entrar a las... Algunos contenidos son... Cuando son clases son a las 11 y a las 4 de la tarde. Y si no, a las 4 de la tarde... ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito. Se accede cada día ahí y pueden participar del contenido. Igual toda la programación completa está en auditorio.uy. Y ahí tienen exactamente qué es lo que va a suceder cada día para poder elegir. Martín, ¿y cómo se vienen desarrollando todas las actividades? Digo, ¿ensayos? ¿Cómo va con el protocolo? ¿Lo presentaron? Sí, bueno, para ensayos ya están reintegrados, ya están todos los elencos trabajando. Algunos preparando conciertos que, como no tenemos el protocolo de ingreso de público aprobado aún, van a ser por streaming. O sea que no estamos cancelando los conciertos, simplemente son otra modalidad. Es muy extraño volver a esta manera de trabajar. Esto de que en el Ballet Nacional tenga que tener cierta distancia también es nuevo. No entran todos los bailarines o todos los músicos o todos los coreutas en un solo ensayo. Sé que hay que dividirlos por horarios para que no se crucen y entre los elencos que no se crucen. Fue un puzzle armar esto para que... Bueno, pero finalmente lo logramos con el protocolo aprobado por OPP y así están trabajando y generando contenidos que vamos a tener que generar otras maneras de acceder a esos contenidos. Igual hay algo muy positivo que nosotros antes de empezar dijimos, queremos trabajar en que todo esto genere contenidos para todo el país y que le llegue a toda la población. Y esto nos ha dado esa herramienta, que es lo digital, y poder llegarle a cualquier persona en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces es algo, yo digo que es una puerta que se abrió y que no se puede cerrar. Claro. Que tenemos que mantenerla abierta, aun cuando volvamos a la presencialidad. De repente que sea un mix. Exacto. Mantener los dos canales de comunicación, porque alguien me decía, cada vez que yo iba a Montevideo, terminaba mi día en el Sodre en el espectáculo que hubiese ahí. Ahora ustedes vinieron a mi casa, una persona de Salto. Y yo decía, bueno, ese es el camino que tenemos que seguir. No solamente uno llega al territorio de una manera presencial, que nunca nada va a sustituir lo presencial, porque Una cosa lleva a la otra. Exacto. O sea, es lindo ver un partido de fútbol en una pantalla de 100 pulgadas, pero es lindo estar en la cancha. O sea, totalmente. Y yo creo que además fue una herramienta que generó nuevos públicos. Claro. Porque hay gente que accedió. De otro modo no podía venir a Montevideo. Quizás no. Entonces, la idea es, bueno, seguir potenciando ese camino. Y valorar muchísimo, creo que es hora de que pensemos cuánto la cultura acompañó en la pandemia. Uh-huh. Qué importancia que tuvo la presencia de la cultura. Nosotros con la Dirección Nacional de Cultura creamos la plataforma culturaencasa.uy, donde hay contenidos de los museos, del Sodre, de artes escénicas, lo que quieras, ahí está subido y quedó como una plataforma on demand. Y se siguen subiendo contenidos y la gente puede acceder cuando quiera desde donde sea. Y la cultura acompañó a mucha gente durante este periodo. Hay que valorarlo y ponerlo en valor, ¿no? Decir, bueno, mirá esta importancia que tuvo y esperamos que ahora el público también nos acompañe cuando abramos las puertas. Ahora, ¿crees que justamente se está dando un debate muy importante acerca de la apertura de los teatros y de que los artistas están pidiendo, por favor, que necesitan trabajar? ¿Crees que se está poniendo sobre la mesa como el valor que tiene el arte en el país? Yo creo que sí, totalmente. Totalmente porque, no solo por lo que decía antes de cómo acompañamos
este periodo a la gente en su casa, sino en general, la importancia que tiene también como valor identitario, como lo que somos a través de la cultura y qué decimos a través de la cultura. Hablábamos el otro día en una reunión de programación y decíamos, no podemos traer a ningún artista internacional. Entonces, toda nuestra programación por mucho tiempo va a ser fortalecer los artistas nacionales y está muy bien que suceda. Era hora de que suceda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos valernos de todos los talentos que tenemos acá para que el público acceda y en muchos casos los conozca por primera vez? Hablaba de la lista en Spotify que se creó en el Parlamento, que cada diputado o senador fueron proponiendo. Y a mí me pasó personalmente conocer artistas que no conocía, porque algún diputado o senador lo propuso para esa lista. Y seguramente le pasó a mucho público. Entonces, creo que más allá del tema de los protocolos, que ahí hay un grupo de científicos que son los que saben y que decidirán cuándo es el momento de abrir y de qué manera, nosotros lo que tenemos que estar prontos para generar contenidos para que el público pueda acceder. Sí, esto fue barajar y dar de nuevo. Esto es mirar para adentro sin poder salir para afuera, o sea, tal cual. ¿No perdés las esperanzas de la presencialidad en alguno de estos espectáculos de aquí a lo que No, resta? Por supuesto. O sea, todo está pronto. O sea, por eso estamos trabajando tanto y ensayando para que si nos dicen abren, podamos tener espectáculos preparados, ¿no? De hecho, en el cronograma, la semana que viene tenemos un concierto de la Orquesta Sinfónica. Ahora, uno se pone a ver y cómo uno tiene que transformarse en esta nueva situación. Por ahora estoy pensando, el director de orquesta, ¿no? Al no tener a toda la orquesta también y a esa distancia, ¿cambia hasta lo que tiene que escuchar y el sonido de cada instrumento? Estuve antes de venir para acá, estaba en el ensayo de la orquesta y hablaba con el director invitado, con Gianni Píramo, y me decía, la sonoridad es distinta. Es distinta. Los tengo más lejos, entre ellos tienen 2 metros de distancia. Entonces también se genera, el concertino me decía el mismo comentario, pero a la vez no era qué feo esto, es distinto. Es una nueva experiencia que también tiene algo de interés. El tema de los bailarines, que vos decís que no hay contacto. Digo. Exacto. Ahí está. Los coreutas, si uno ve, graba, el 18 de julio subimos un contenido que fue el himno cantado por el coro del Sodre, a esa distancia, y a cada coreuta tiene una mampara delante. No. El director del coro, Esteban Luis, decía, no los escucho de la misma manera. Claro. Hay una diferencia en esto. Entonces, ¿cómo uno tiene que convivir con eso y no cerrarse? Por eso yo creo que el cambio fue en no decir, bueno, no, esto no lo puedo hacer. Es la oportunidad. ¿Y en el tema del baile, cómo es? No se pueden tocar. Entonces están haciendo todos los trabajos solos. En la barra, cuando hacen su clase de calentamiento, tienen distancia de 2 metros entre ellos. Después, cuando hacen el trabajo en el salón, también tienen que mantener distancia. Me acuerdo que la última vez que tuviste, veíamos una clase con Igor Yebra. Me acuerdo que veíamos. Es más así. Esa realidad cambió. Eso cambió. Esa realidad cambió porque, por ahora, ¿no? Estamos en la fase 1. Esperemos que como esto se vaya flexibilizando, si se flexibiliza, podamos empezar a que ellos puedan volver a poner, por ejemplo, tener contacto y hacer un pas de deux, que es una coreografía de a dos, que en este momento no se puede. Estamos haciendo contenidos también del BNS que se suben. Hace unos días subimos uno de Ciro Tamayo, que es primer bailarín de la compañía, que es un, lo llaman variaciones, ¿no? Son ellos solos bailando, solos. Y no nos queda, que también es algo, tiene algo de interesante, pero a un bailarín le hace falta el contacto y estar en el grupo. Contar una historia y bailar. A veces se cuenta de esa forma. Exacto. Claro. Entonces, nuestra programación con el ballet también tiene 2 espectáculos más en lo que resta del año. Y tenemos un gran estreno a fin de año, La Tregua, en homenaje a Mario Benedetti, con un gran equipo, música original de Luciano Superviel, coreografía de Marina Sánchez, dramaturgia de Gabriel Calderón. Ahora, qué desafío te tocó, Martín, ¿eh? Sí, pero yo igual repito que lo tomo como una oportunidad. Claro. Porque a la interna también nosotros nunca paramos de trabajar. Ya era un desafío en sí. Sí, ¿no? Es un desafío en sí. Cuando te lo propusieron, ahora, pero inimaginable. Con una pandemia de regalo. Pero pudimos hacer un montón de cosas de trabajar a la interna, de reorganizar, de generar el plan estratégico quinquenal, cosas que le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo... Que capaz que en la rutina no se hubiera podido. Capaz que en la rutina lo tenías que hacer más de apuro y ahora pudimos hacerlo muy profundamente con todos los equipos y la verdad que estamos muy, muy contentos con el resultado. ¿Y para el 2021 ya pensaron...? Mira, por primera vez tenemos la programación armada, ya en junio tenemos la programación armada del 2021, o sea, un boceto de la programación, estamos haciéndole ajustes de algunas propuestas para también desarrollar el presupuesto que va acompañado a esta programación, pero la idea es que en septiembre-octubre podamos ya sacar a la venta el 2021.
O sea que tenemos una línea. Lo que sí estamos, ya está decidido, es que el año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de la doctora De la Reta, y que es un emblema para la institución. Claro. Y entonces toda la temporada va a ser la mujer en el Sodre, y ese va a ser el eje transversal que vamos a tratar el año que viene. El año que viene Igor Yebra va a dejar de ser el director del Sodre. ¿Hay nombres? Sí. Hay varios nombres en la vuelta, pero es una decisión del ministro y será el ministro quien lo anuncie oportunamente. ¿Y cuánto impacta esto en el ballet? Bueno, impacta como cualquier cambio de dirección. Los bailarines, por supuesto, ya se les comunicó. Y bueno, es una transición como otras tantas transiciones que hay dentro del Sodre, de otras direcciones, ¿no? Que también pasan por el mismo proceso. Por supuesto que mucha gente fantasea o se pregunta si es la posibilidad de que vuelva Julio. ¿Esto se puede dar? ¿Está dentro de los nombres? No puedo dar ningún nombre porque además el ministro pidió ser él el responsable de tomar la decisión, obviamente asesorado por mucha gente que conocemos del tema, y finalmente él después podrá anunciarlo quién va a ser la nueva dirección del Ballet Nacional. Este domingo estuvo en Telemundo la primera bailarina Nadia. Amara. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo se viene incorporando? Después de haber tenido a María Noel Richetto como figura que todos nos enamoramos, ¿cómo se siente ella en su rol? Muy bien. Bueno, con Nadia también nos conocíamos en la escuela de danza, o sea que ya de hace tiempo. Creo que tiene un gran desafío, también le pasó esto, ¿no? Entrar como primera bailarina en medio de... no poder bailar. Está yendo, llegó y el primer día no podía abrazarse con sus compañeros. Y fue todo un... Pero creo que es una linda incorporación para el Ballet Nacional. Las primeras conversaciones se había tenido con Julio en su momento, y luego el año pasado Igor le hizo la propuesta final para que ella, bueno, tomara esta gran decisión, que es irse del Atlanta Ballet, donde era primera bailarina, y siga su carrera acá. Así que estamos contentos. Siempre que vienen uruguayos que están por ahí a seguir trabajando acá, es maravilloso. ¿En cuánto influye el no haberse podido mover de alguna forma este confinamiento? Lo hablábamos muchas veces con deportistas, ¿no? Con deportistas, para llegar nuevamente a la clase A, necesitaba 2 meses y medio, 3 meses de preparación. Un bailarín, ¿cómo es? Bueno, mucho, ¿no? Hablábamos en particular, porque claro, en el primer momento donde no tenían permitido venir a ensayar al auditorio, siguieron trabajando desde su casa, como todos los otros compañeros de los elencos, pero en un piso que no era el piso flotante adecuado que tenemos. Sí, el lugar que no pueden hacer un salto, una pirueta, una figura. Entonces vos mirabas dónde estaban haciendo su clase o su ensayo, y uno estaba en la cocina, otro estaba en el dormitorio, alguno mejor. Hay una persona de la escuela de danza que les hizo un tutorial de cómo hacerte tu piso flotante en tu casa para que todos los alumnos de la escuela, que también siguieron tomando clases regular, pero vía Zoom, o como todos los músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre, que también siguió, o sea, todo el mundo siguió en su casa de la manera en la que podía adaptar su casa a una sala de ensayo. Sí. Entonces, no solo en los bailarines, en todo el mundo impacta distinto. Te hago otra anécdota que me decía el concertino. Él decía, yo seguía ensayando lo que le iban mandando, ensayaba en su casa, tocaba el violín en su casa, pero la sonoridad es distinta cuando llegó y se puso en la sala de ensayo, que es enorme, que tiene la acústica necesaria, o en el escenario. Otra intensidad, y me cambió, me dice, ya no me vuelve enseguida. Hay como una expansión del sonido. Y para un bailarín, algo que nos preocupaba es, por ejemplo, qué iba a pasar cuando volvieran a trabajar en el salón, si iba a haber lesiones. Claro. Porque yo miraba, con lo que hablábamos antes del fútbol, miraba a los futbolistas que durante un tiempo estuvieron sin actividad y volvieron de un día para otro. Sí, sí. Bueno, en el primer partido hubieron 9 lesionados, ¿no? Exacto. Entonces, pero para eso fue muy importante que se mantuvieran activos en su casa. Y que decir, bueno, no venís al ensayo presencial, pero acá seguimos trabajando. No, y la alimentación y todo, pues también estando encerrados, que la angustia, cuidarse. Y pensar que hay muchos artistas que trabajan en el Sodre que están solos porque no tienen familia en Uruguay, porque son extranjeros. Claro. Entonces, además de lo físico, estuvo todo lo emocional. Claro. Y que cada director tuvo que ir haciendo el seguimiento, cómo estás, qué necesitas. Y fue en el caso de los bailarines, Igor estuvo muy pendiente de lo que iba pasando con los bailarines, los llamaba por teléfono, les preguntaba. O sea, eso fue vital para que hoy podamos estar trabajando tranquilamente. Yo me imagino cuando pase todo esto vas a decir... No, pero él está feliz también. Claro, obviamente. Pero a mí me gustan los desafíos, seguro. Y que la creatividad tiene que estar
pronta para generar. Igual eso creo modelos. Que nos va a pasar a todos. Sí. Igual no sé si va a ser un día el que pase. Nada más no sé. Me parece que... Y también lo que va a pasar ese día del después, cuando abramos... Claro. El teatro. Y digamos, bueno, ¿se puede venir? ¿De qué manera se puede venir? Lo que digan los protocolos, ¿cómo lo aplico? ¿Y qué va a pasar con esto de estar acostumbrado a bailar o a tocar o a cantar para 2.000 personas? Claro. ¿Qué? ¿300? ¿400? Lo que diga el protocolo. Va a generar un impacto en los artistas y en el público. Es distinto. Entonces, va a ser todo un aprendizaje permanente para todos. Y creo que ahí el público está apoyando mucho. Por eso a mí me gusta mucho todo lo que hemos volcado de contenidos digitales, porque ves que mucha gente lo está viendo, ¿no? Entonces, ¿has visto un crecimiento en niños y en adolescentes en interesarse? No, y por eso se generó Recreo en Casa. Porque a mí hay dos públicos que me interesa mucho atender durante la gestión. Uno es el público infantil. Siempre digo porque solamente tenemos contenidos infantiles en las vacaciones y durante el año no generamos contenidos para niños que también pueden ir al teatro o al cine. O donde sea. Entonces, ese es uno. Y el otro, a mí me interesa mucho pensar en generar contenidos pensados para el adulto mayor, que también es como un público que queda relegado. Total. Claro. Y no es solamente voy a poner una ópera y los invito a venir a ver la ópera. Me refiero a que los contenidos de un teatro son mucho más que eso. Entonces, en eso también tenemos un gran desafío y como un desarrollo, tenemos un equipo armado que se acaba de conformar en abril, que es un equipo de desarrollo comunitario y que tiene que estar mirando cuáles son esas comunidades, esos grupos dentro de la población que no los estamos atendiendo. Tan adulta como la que tenemos nosotros. Claro, y que a veces le cambias la vida. Claro, estoy seguro que le cambias la vida con generar una instancia de encuentro, de diálogo, y que el SODRE tiene que potenciar eso. Total. Martín, impecable. Un placer tenerte como siempre acá. Bueno, muchas gracias. La verdad, sí. Maravilla, ¿eh? Sí. Gracias, Martín. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella.